Soy Belo Simanca, restaurante Silvio Gomero en La Laguna, Tenerife. Y esta haremos una receta tradicional dándole un girito de tuerca para hacerlo un poco más actual, que es el atún en mojo hervido, una vertiente de los mojos en caliente. Esta receta lleva un mojo hervido. En ella pondríamos el ajo, el comino, el vino blanco, el vinagre, si puede ser macho de Tenerife, mejor. El pimentón dulce, cilantro, perejil, orégano, romero, tomillo y el aceite. Llevaríamos todo a cocción junto con restos de pescado, así sean espina o cabeza, tomate, cebolla y pimiento. Cocinaremos todo durante unas 3 horas para posteriormente colar por un chino fino y reservar para nuestro glaseado. Para este clásico de la cocina canaria, que son las papas arrugadas, pondremos las papas a cocinar cubriendo de agua. Añadimos un 30% de sal aproximado con respecto al agua y dejaremos hacer hasta que estén tiernas. Posteriormente las escurriremos y secaremos. Para terminar nuestra receta pondremos en sartén un taco de atún, marcando ligeramente. Es importante que quede poco hecho para no perder textura, ni sabor, ni jugosidad a nuestro atún. Una vez esté marcado, salsearemos con el jugo del mojo hervido, reduciendo y lacando el taco de atún. Para el emplatado utilizaremos un plato llano. Cortaremos el atún en 2 o 3 trozos y salsearemos con el mojo hervido. Y acompañaríamos con unas papas negras arrugadas.